Josep Egunon. Eta lehenik eta behin zorionak. Ezkerrik asko. Atzo albiste posgarria, suposatzen dut zuretzat, zalentzat, e, oroar erakusten duelako, ba, bueno, hau bizirik dagoela. Bai, egia da, ba, bueno, e, oso posik, e, beste urte bat eibarren, e, eta, eta, bueno, egia da, ba, basieratik, ba, sekulako e, konfiantza, ba, izan dudala, ikusita gainera basiera oso txar bat izan genuela eta eta bueno, a, e, arro guztietan ba oso posik, es e, bueno, oraindik e bai jardunaldi asko falta dira, baina baina bueno, etor etorkizuna e, ba uste dut Ibarrek proiektu sendo bat daukala, e, oso argi dauzkala eta eta bueno, ba, oso posik, es orain e, bueno, espero dugu hemendik demoraldi bukara arte ba, bueno, orgoian jar, jarraitzea eta ea ba, igoerako helburu hori lortzen dugun. Ez dakizu irande honetan jerronka erraza, e, bai adolit, etxean, e, bigarren maileko talderik honenetako bat. Bai, batez ere etxean oso sendo daude. E, ba, joko aldetik ere oso ondo, golaukera asko sortze dituzte, eta, eta bueno, egia da, badakigula partidu zai esango dela, E, baina bueno, guk ere uste dute ba, momentu on batean gaudela, e, bueno, ba, azkenengo ba, e, partidan etxetik anpo, ba, erakutsi genuela gure gure maila eta gure helburua hori da, ez? E, gure mailarik honena ematea eta ea, garaipen arortzen dugun, ez? E, azkenean, e, bueno, guztiak dira garrantzitsuak, baina, bueno, e, arerio ba zuzenen aurka gerota gehiago, ez? Eta bueno, gerota e, jardunaldi gehiago eh ba, gehitzeo falta dira hemendik buka arte eta puntuen ba balioa gerota altuagoa da. Partidu bakoitza ezberdina da, aurkari bakoitza ezberdina da, baina neurri batean e, jarrerari dagokionez e, leganeseko da eredua, talde ausarta bildurri gabe zelairtzena. Bai, dut hori izan behar da gure eredua, ez? E, bueno, gure maila honena ematen dugunean, e, talde oso sendo ba gara, etxetik hanpore bai, eta, eta, bueno, gure buruan hori daukagu, ez? E, jakinda, arerio bat daukagula, e, bueno, partidu, ba, ziratik e, e, bila joango era, e, uste dute, ba, taldea sendo dagoela, konfiantzaz, e, eta jakinda, ba, bueno, beraien, e, ba, jokoa, ere, e, bueno, gure erasoko ideia horregan e, ona izan daitekela eta eta hasieratik e, joango era partiaren bila Horeka bueno oreka oso garrantzitsua izan daiteke ba partidu osoan baina uste dute pres gaudela horrelako ba partida bate jokatzeko Juaneko boste eta batekoa ona edo txarra izan daiteke e, esan ere ez ere mendeku gose hori izango dute bai e, bueno negia da ba, lehen partidu hori guretzako ba, oso borobila izan zela, baina bueno, hori egin denbora asko izan zen, e, eta bueno, uste dute, ba, beti esaten, esaten dugun moduan, ez? E, astero, astero joan behar gara, eurrengo partidua ba, ondo prestatuz, eta, eta batez ere, ba, ba, konfiantza puntu horrekin, ez? E, bueno, e, badakigu, Ba, igandeko partidua saia izango dela, gainera beraien e, maia etxean oso, oso altua da, baina, baina bueno, badakigu ere bai e, aukera oso on badaukagula garaipen e, garaipena lortu eskero e, arerio zuzen honen e, aurka e, aterako egon nuen e, ba, puntu diferentzia hori, eta, eta hori izan behar, izan behar da gure gure helburua ez, eta argi daukagu, e, ba, baiaholizen e, irabazteko, irabasteko, partidu, oso borobil bat egin behar dugula. eta, bueno, guztu eta bat aldeak hori dauka buruan, eta badakigu e, e, irabazi eskero e, garaipen e, oso garrantzitsu bat izango litzatekeela, eta, eta, bueno, eta horrek e, duen konfiantza ere bai, ez? Bueno, va. volvamos a la renovación, Soriona. Es que ¿Esto ha, ha sido algo eh, espontáneo o ya venía de, de, de lejos? ¿Teníais ya veníais de lejos eh, con la negociación de la renovación? ¿Teníais claro los dos? Sí, bueno. Eh, veníamos eh, hablando. Eh, es verdad que, que bueno, pues cuando las dos partes pues tienen eh, la misma idea siempre es más, más fácil, ¿no? Yo siempre he dicho que que bueno que estoy muy a gusto aquí eh, por todo no porque primero pues porque tengo eh, muy buenos futbolistas y después porque he sentido el respaldo de de, de todos eh, incluso con este inicio de temporada tan tan complicado tan malo a nivel de resultados eh, siempre eh, pues me he sentido muy respaldado no y, y bueno y también pues eh, pues eh, lo que lo que siento desde fuera, eh, pues la gente en la calle, eh, el ambiente que hay en, en Ipurúa, y evidentemente, pues, eh, con todos eh, esos puntos de vista, pues siempre es más fácil tomar la decisión de, de continuar. ¿no? Creo que, que es el mejor sitio donde puedo estar, eh, estoy donde quiero estar, y, y lo que quiero ahora es, eh, eh, yo también como entrenador, crecer con este proyecto, porque creo que, que Leibar tiene una solidez y sobre todo tiene una hoja de ruta y unas bases muy claras y, y bueno yo quiero ser pues parte de eso ¿no? bueno para que ese segundo año pueda ser en primera eh, importante ganar bueno, prácticamente todos los partidos tal y como está la clasificación y sobre todo partidos como el de este domingo ¿no? Sí, siempre decimos que al final en segunda división eh, hay muchísima igualdad, ¿no? Y todos los partidos son difíciles porque, porque todos los equipos eh, son competitivos, pero eh, cada vez queda menos y, y cada, cada punto el valor es, es mayor. Y ni qué decir contra rivales directos, ¿no? Como, como el Valladolid, sabiendo encima que ellos en casa están, están a un gran nivel, pero eh, nosotros también estamos demostrando fuera de casa que somos un equipo competitivo. Eh, bueno, como referencia tenemos que tener el partido de Butarque porque creo que el equipo, además de, de tener juego, eh, mostró un punto de personalidad que creo que es muy importante para este tipo de partidos y para este momento del campeonato. ¿no? Eh, el, el equipo está bien, eh, sabemos que, que es un partido eh, muy importante eh, contra un rival directo en, en un gran escenario. Sabiendo que ellos eh, están bien en casa. Y, y bueno, tenemos eh, todos los estímulos eh, posibles para, para el equipo. Eh, pues bueno, que el punto de vista sea siempre eh, desde la exigencia, pero también con ese punto de confianza, porque vemos eh, muchas cosas que, que nos gustan del equipo, eh, tanto en Ipurúa como, como fuera de casa. ¿no? Y, y bueno, eh, sabiendo de que es un partido difícil. Eh, vamos a ir desde el principio a, a por el partido. Vamos a, a buscar, intentar buscar constantemente eh, la portería del, del Valladolid para que, que, bueno, que eso nos permita también eh, defender mejor. ¿no? Porque bueno, nosotros eh, tenemos claro cómo, cómo queremos jugar, eh, sabemos que vamos a tener que, que estar muy equilibrados y, y muy ordenados para que que nuestra presión nos permita robar mucho en campo rival y, y a partir de ahí también hacer hacer daño no eh, sabemos que es difícil el partido pero creo que el equipo está está preparado y está mentalizado para, para un partido así desde el punto de vista del rival qué partido esperas porque bueno, el Eibar también está obligado porque está todo tan tan apretado que, que cualquier descuido pasa mucha factura ellos todavía más porque están por debajo ¿Qué tipo de partidos eh, de partido crees que pueden... Bueno, a ver, yo entiendo de que ellos tendrán en mente que si nos ganan se ponen a un punto, ¿no? Pero lo mismo nosotros, sabemos que si ganamos eh, serían siete más más golaberaje, a la, a la altura del campeonato que estamos eh, sería una distancia muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, los partidos hay que hay que jugarlos, pero, pero creo que es importante también eh, prepararlos bien. Y saber un poco el, el guión que te interesa, ¿no? Y nosotros, ya te digo, eh, nuestra idea va a ser ir a por el partido desde el principio, eh, incomodarles constantemente para que eh, esa calidad que ellos tienen pues no, no la puedan lucir, ¿no? Como lo están haciendo sobre todo últimamente eh, como locales. Eh, esa es nuestra idea y, y bueno, y vamos a, a ir con, con esa mentalidad porque, porque sabemos que es un partido eh, un partido clave. Bueno, supongo que Correa sigue en la lista de lesionados. No sé si hay alguien más. Y luego eh, hay un aspecto preocupante y es que hay por lo menos cuatro de los eh, eh, habituales titulares están apercibidos de, de sanción. Eh, bueno, no sé cómo vais a gestionar ese asunto, porque luego quedan dos partidos fuera, también muy, muy complicados, como todos. Sí, en cuanto a las bajas, eh, en la de, solo está la de la de Robert. Eh, en cuanto a los apercibidos, eh, no, me, no me preocupa en absoluto, porque tenemos eh, una plantilla muy competitiva, eh, muy amplia. Eh, digamos que, que encima pues, eh, vamos a tocar madera, pero las lesiones pues, eh, nos están respetando bastante y no vamos a, a medir ni a calcular en qué partido sacar la quinta, porque todos los partidos son igual de importantes. Y, y bueno, eh, estamos viendo que, que, que jugadores pues van a ir eh, cayendo por, por las, los ciclos de, de cinco amarillas. Eh, ya nos, nos ha ido pasando y el equipo ha seguido respondiendo. Por lo tanto, en ese aspecto, eh, tranquilidad absoluta por, por la confianza que, que tengo en, en, el, en el grupo. ¿no? Como decía Maya, eh, la necesidad aprieta, sobre todo en este caso al Valladolid. Eh, lo lógico es que salgan a morir. En situaciones así, el, el tú mismo ser valiente puede ser la clave. El no dejarte apabullar por un equipo que, que lo necesita, vamos, como el comer. Sí, al final lo que he comentado, ¿no? ellos tendrán en la cabeza ganarnos, eh, ponerse a un punto de nosotros y, y bueno y seguir en la pelea, ¿no? Pero nosotros también tenemos el otro punto de vista. Sabiendo de que, de que si conseguimos ganar a Valladolid, eh, un rival directísimo, eh, estar hablando de siete puntos más golaveraje pues sabríamos que es una diferencia muy importante ¿no? nosotros vamos a vamos a ir a por el partido desde el principio eh, y ojalá que podamos estar acertados y hacerles daño y, y adelantarnos el marcador y, y poder ganar el partido eh, con esa idea vamos y creo que eh, sabiendo la exigencia del partido pero creo que nos llega en un buen momento porque porque bueno eh, vemos lo que cuesta cada partido también tenemos eh, como referencia nuestra nuestro último partido como visitante contra el líder que que ganamos el partido y creo que mereciendo ganar y y ese tiene que ser nuestro camino eh, respetando mucho a todos los rivales más a, a equipos tan importantes como como el Valladolid pero nosotros tenemos eh, en mente ser nosotros ser el Eibar ir a por ellos desde el principio y y poder eh, demostrar nuestro nivel eh, creo que estamos bien eh, y, y creo que nos llega en un buen momento sabiendo de que de que la exigencia es es grande pero eh, me gusta lo que lo que estoy viendo incluso pues eh, cuando cuando hemos perdido eh, la reacción de del grupo eh, siempre ha sido muy buena en el día a día y luego se ha visto en el en el siguiente partido pero yo creo que todos somos conscientes de que este partido no es un partido más y y bueno cuando pues, eh, ya quedando muchos partidos cada vez quedan menos, todo, todo vale más, todo tiene más valor y, y este partido para nosotros eh, pues bueno, es un, eh, puede ser un partido clave de cara al futuro. Vale, venga.